Curiosidades y Más presenta: Yalixa Aparicio advierte sobre estafa. La actriz Yalixa Aparicio se encuentra en el ojo de la tormenta luego que distintos medios dieron a conocer la noticia de la participación de la oaxaqueña en la Guelaguetza, e incluso se informó que la nominada al Oscar presentará un baile con la delegación de Tlaxiaco, su pueblo natal. La noticia causó sensación y la demanda de boletos alcanzó un nivel nunca antes visto. Los pases se agotaron rápidamente y distintas páginas web aprovecharon la enorme fama de la actriz Yalixa Aparicio para realizar una reventa en donde ofrecieron boletos con precios que alcanzaron cifras excesivas, que iban entre 29 mil pesos hasta 31 mil pesos y que algunos llegaron a pagar por la emoción de ver a la actriz en el evento. Ante esta situación, muchos acusaron a Yalixa Aparicio de beneficiarse económicamente de la Guelaguetza y de la reventa de boletos. Sin embargo, la actriz oaxaqueña rompió el silencio y desmintió las noticias falsas. Yalixa Aparicio usó sus redes sociales para informar a sus fans que la noticia de que bailará junto con la delegación de Tlaxiaco en realidad fue creada por personas que intentaron beneficiarse de la enorme demanda de los boletos a causa de su imagen. Hola a todos, he visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para verme bailar, escribió la actriz en un mensaje y añadió para desilusión de muchos: yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias o cuentas falsas en redes sociales. Yalixa Aparicio protagoniza los anuncios oficiales de la festividad y Alejandro Murat Hinojosa, el gobernador de Oaxaca, fue quien dio a conocer que la actriz podría ser la invitada de honor del evento. El secretario estatal de turismo del estado de Oaxaca, Juan Carlos Rivera, desmintió que Yalixa Aparicio vaya a recibir algún pago de parte del gobierno por asistir a la Guelaguetza, ya que la actriz aceptó ser la imagen del evento a causa del amor y orgullo que siente por sus orígenes. Asimismo, se dio a conocer que la actriz estaría gustosa de ser la invitada de honor de la Guelaguetza, donde ocuparía el palco oficial en el primer lunes del cerro, pero aún se espera que confirme su asistencia, debido a la intensa agenda de la actriz, quien actualmente reside en Nueva York. ¿Qué te parece el revuelo que ha causado Yalixa Aparicio por ser la imagen de la Guelaguetza? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.